decimosegunda edición del Salón de Gourmet. Nuevamente, como no, con los mejores. Mejores en el pabellón, bueno, en este caso en el stand de Extremadura, con un aceite que ha coronado la especialidad, nunca mejor dicho, y con premios contundentes. Hablar de Martín de Prado es hablar de primicia, categoría única, y esa calidad bien interpretada, donde este señor tiene la culpa de ser un amante de su tierra y hacer que el valor añadido que tiene Extremadura y que tiene España lo tenga también por sus aceites. Felicitaciones por ese premio. Muchas gracias, muchas gracias. Y cuéntanos nuevas que tenemos en torno al mundo del aceite. Que bueno, todo elaboras. Sigue igual que ya conociste al principio. Tú eres de los que de alguna manera nos concediste en la primera entrevista y estamos más o menos en lo que es el seguimiento de ese sueño, de ese proyecto que iniciamos. Claro que tenemos que diferenciarnos, que estamos en una tierra donde somos la despensa de Europa y que tenemos que intentar conseguir que el valor añadido se nos quede allí en nuestra comunidad. Es importante también reconocer que dentro de tu elaboración has podido conquistar paladares de otros lugares y además en certámenes tan importantes como Alimentaria y en otros, donde tu presencia ha sido importante porque la marca tiene un referente en este momento de alta calidad. Sí, ha sido un poco la diferenciación que hemos querido hacer desde el principio. Y no solamente esa diferenciación, que al margen de estar en las principales ferias nacionales, nuestro principal objetivo está siendo el mercado exterior. Estamos ya exportando, tenemos ya operaciones realizadas recientes, el año pasado empezamos ya con los primeros envíos y además presentes en las ferias de esos países donde estamos intentando captar cada vez mucho más clientes y tener presencia. Martín de Prado, un aceite que todos tienen que recordar en el mundo de la alta alimentación, la alta gastronomía, pero sobre todo en un certamen tan importante como es esta 32ª edición de Gourmet, y donde descubrimos nuevamente que el mejor valor que uno tiene es el cultural. Pero con hombres como este, prepárense, las sorpresas van a venir añadidas y además seguramente de ejercicio en ejercicio. Alimentos de Extremadura, alimentos garantizados. Primicia, aceites.